Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados, todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.be o búscanos en Facebook como Andes Race. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy son exactamente las 10:14 de la mañana. Estamos 10 de abril. Hoy tenemos un programa especial. Tengo como invitado a un gran amigo y un gran triatleta, Daniel Martínez. Así que con él vamos a conversar respecto a sus inicios como atleta, sus experiencias como entrenador, y además vamos a tener 2 sorpresas bastante importantes en este programa. En la parte final, a quienes nos estén siguiendo, vamos a tener un sorteo tanto para una nueva sede que vamos a aperturar de Endurance Team, la sede centro, una membresía, y también vamos a tener un par de membresías que se van a sortear a todas las personas que se conecten ahora en Radio Running a través del programa Trotamundos de Fitpoint. 2 membresías para las personas que estén observando y empiecen a interactuar con nosotros en el programa el día de hoy. Con eso volvemos después de la pausa y seguimos con el programa. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados, todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.be o búscanos en Facebook como Andes Race. Bien chicos, estamos de vuelta en el programa. Bienvenidos todos a este programa Trotamundo. Soy Oliver Belandeo y el día de hoy tengo la grata visita de un gran amigo. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias Oliver por la oportunidad. Bien Dani, contento de que estés aquí presente porque no solamente eres un gran amigo, sino también eres un excelente atleta. Y he visto todo el desarrollo de tu crecimiento, tanto como atleta, como emprendedor y aparte también como un soñador de que este mundo del deporte es una cosa bastante, creo yo, entre satisfactoria y también alucinante. Así que Dani, no sé si nos puedes presentar quién eres, desde cuándo te empezaste a interesar por este tipo de actividad deportiva, realmente qué haces en tu vida diaria. Bueno, a ver, tus palabras han calzado perfectamente. Bueno, yo ingresé en el deporte en el año 2014, más o menos en octubre. Me compré mi primera bicicleta a invitación de un amigo, Giovanni. Le mando saludos. Giovanni Dentone. Giovanni Dentone, sí, seguramente lo debes conocer también. Claro, claro. Y bueno, compré mi primera bicicleta, una montañera. Después sabía que él hacía triatlón. Y a los 2 meses compré mi rutera,
pensando en abril, que se venía el triatlón del 2015. Y fue así que me animé por hacer unas postas. Después me gustó el triatlón y compré una bicicleta de triatlón y terminé haciendo el Ironman el medio Ironman de Paracas. Después repetí, ya hice completa el triatlón de Lima. Uh-huh. Y recientemente estuve en enero en Pucón, en Chile, también compitiendo con dos amigos peruanos que viajamos para allá. Entonces fue más o menos hace 2 años y medio que tengo practicando running, ciclismo como parte del triatlón y triatlón en sí, ¿no? O sea, hace 2 años, estamos hablando del año 2015, ¿no es cierto? 2014 empecé en octubre. Y previo a esa fecha, ¿ya habías tenido una experiencia deportiva en el colegio, en la universidad? Bueno, siempre me ha gustado fulbito, como a todo peruano que hemos jugado en el colegio, y después en la universidad, un tiempo estuve en la selección de fútbol de la Universidad de Lima, uh-huh. En esta cuarto de beca me facilitaron. Después me mantuve corriendo, lo máximo que hacía eran 10K, era mi vacilón con mis patas del barrio, yeah. Y con Giovanni también, ¿no? Pero ahí nos quedamos, ese era nuestro techo, nunca pensé en hacer una media maratón, menos una maratón. Indiqué decir, pues ni sabía lo que era un triatlón medio Ironman, ¿no? Y bueno, entonces fulbito de barrio y en un tiempo en la universidad jugando fútbol. Y, o sea, digamos que es reciente tu ingreso al mundo del deporte, porque en el colegio me imagino que tampoco estabas tan metido en el deporte. Ninguna actividad como ahora, ¿no? Básicamente fue, como te digo, hace 2 años y medio. Me hubiera gustado hacerlo antes, pero creo que más vale tarde que nunca. Uh-huh. Y es ahora que se ha convertido en mi pasión y, bueno, también una oportunidad con mi carrera profesional, que suma a lo que realmente yo hago, ¿no? ¿Tú qué carrera profesional tiene, Dani? Yo estudié ingeniería industrial. Uh-huh. Y, bueno, ya desde hace casi 8 meses puse este emprendimiento, que ya no es un proyecto, sino una empresa en Seed Point, ¿no? Donde lo que yo busco más es contagiar a las personas a que busquen una alternativa saludable, sumado a una nutrición y deporte, que aporten a su vida. No tienen que correr, no tienen que hacer triatlones, pero cualquier actividad deportiva que les sume por su bienestar es lo que yo pretendo contagiar a ellos. Ingeniería industrial, ¿cierto? Ingeniería industrial. ¿Y cómo haces ese giro de empezar a, digamos, a cambiar un poco el rumbo de tu preferencia profesional a esto de la actividad deportiva? ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer este cambio? Me imagino que es bastante importante y decisorio en tu vida. Me imagino que también estás trabajando en un lugar determinado y que empezaste a cambiar tu estilo de vida y salir de tu zona de confort, ¿no? ¿Cómo así es que pasas esa transición? Bueno, en principio yo dos veces he trabajado en la actividad privada. Yo siempre he mantenido trabajándome como independiente. Uh-huh. He tenido, gracias a Dios, las facilidades y el apoyo de un gran amigo que ha sido mi jefe en un entonces. Y en este tema de que yo podía manejar mis horarios, podía haber algún hobby, podía hacer otras actividades, he viajado bastante, cosas que el común de la gente no puede hacer, ¿no? Por los horarios que nos ceñimos de oficina. Uh-huh. Entonces, fue así que haciendo media maratón, perdón, 5K, 10K, ya estaba con algo me jalaba, pero nunca tomé la decisión por, digamos, caramba, ya voy a dedicarme así para entrenar, ¿no? Inclusive con grupos de entrenamiento, y creo que eso fue lo que me dio el gran salto. Llegar a un grupo donde me sienta contagiado por otras personas deportistas, eso creo que me hizo ver desde otra perspectiva, porque eso de hacerlo solo, en mi casa, sin un plan de entrenamiento, salía cuando quería, pero el empujón de un grupo de entrenamiento fue clave para mí. Interesante. ¿Y qué dejó quizás tu familia, las personas más allegadas cuando tomaste esta decisión de cambiar de actividad, ¿no? Bueno, creo que ellos son los más felices porque, justo te acuerdo de una anécdota, yo el día sábado tenía un fondo de ciclismo y de running y estaba a las 5 de la mañana, pasé por una discoteca en Punta Hermosa donde tengo una casa y me vino a la mente que yo hace 2 años y medio o 3 años, yo a esa hora estaba en plena algarabía, bailando, divirtiéndome, no me puedo quejar, me he divertido, pero ahora ya a las 4:30, 4 de la mañana tengo que levantarme, es la adrenalina que empieza a fluir, entonces mi familia ahora ya no me ve llegar, sino me ve salir. Algunos ya no me ven ya, porque bueno, 4:30, 5 de la mañana son los más felices, ¿no? A mi hermano cada vez también se va animando, él hizo una triatlón sprint el año pasado, uh-huh. Y bueno,
seguramente va a seguir progresando en eso del deporte. ¿Tu hermano es mayor, menor? Menor. Me lleva 2 años. Ah, él me lleva 2 años, sí. Es bueno, mayor. De hecho, que verte, de hecho, que las acciones que tú haces lo pueden estar motivando, ¿no? A que él se mantenga firme en esta... Sí, bueno, él le gusta el deporte, pero es del gimnasio, ¿no? Le gusta fierros. Un poquito más con volumen muscular, pero igual va a entrenar conmigo funcional, como para ponerle ahí la marcha. Y también hace 10K. No quiere hacer más de 10K porque dice que baja el músculo. Pero bueno, se mantiene, ¿no? En el gimnasio y de vez en cuando corriendo. Bueno, Dani, esos son, digamos, tus inicios. ¿Cómo así te empiezas a interesar por el deporte? Y cuéntanos un poquito más respecto a... ¿trabajabas, como nos cuentas, en empresa privada o empresa estatal? No, trabajaba... yo era consultor, uh-huh, independiente. No, 2 veces nomás he trabajado. Una vez en la OMPE, uh-huh, en Huaraz. Y que bueno, he regresado varias veces a Huaraz por lo bonito es el paisaje para hacer deporte. Uh-huh. Y he sido independiente como consultor en inversiones. Y segundo, los últimos 3 años he realizado en seguridad industrial. Perfecto. Y han sido mis 2 actividades. Bueno, y ahora estás así inmerso en el tema deportivo. Más adelante vamos a conversar con él respecto a lo que él ha desarrollado, creado y formado, que es FitPoint. Nos vas a contar más adelante un poquito más de lo que trata FitPoint. Pero centrándonos un poquito en tu performance como atleta, más o menos por lo que nos estás contando, tus inicios y el desarrollo de tu ejercicio como atleta se ha dirigido principalmente al triatlón, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que para ti te apasiona más del triatlón a diferencia de otros deportes? A mí siempre, a lo largo de mi vida, me ha gustado hacer cosas que no son fáciles, cosas que hace muy poca gente o cosas que no están al alcance de muchos, no porque no puedan, sino porque no quieren. Entonces, para mí es un reto empezar nadando, que yo nado mal, pero ahí estoy tratando de mejorar, porque una cosa es correr tabla, otra cosa es nadar en las olitas, pero bueno, pasar a nadar, como tú bien sabes, en el mar es otra cosa, ¿no? Totalmente distinta. Entonces, es un reto por las 3 actividades que suman. Ahora, ya que también tengo una personalidad que no solamente me gusta sentarme en algo, no solamente la natación, sino sumarle el ciclismo, sumarle el running, para mí es completo y es un reto para mí. Demostrarme que puedo más. Y no solamente hacer medio Ironman. Este año tengo planteado hacer una ultramaratón o 2 de repente. Y un Ironman, si Dios quiere, a final de año. Pasar a las ligas mayores. Que creo que no hay más de 50 Ironman acá en Perú. Por lo menos hace 6 meses leí algo al respecto. Claro, es un reto bastante fuerte, pero que tiene su encanto, ¿no? La preparación, el tema de tomar la decisión de asumir un reto físico, porque en realidad es un reto físico y mental, que como tú bien lo has dicho, no muchas personas lo hacen, muy pocas personas la realizan, y me animo a pensar que también es un tema un poco el temor, ¿no? Si realmente voy a ser capaz o no de culminar la prueba, porque no es tan sencillo pues pasar de una disciplina a otra, y más aún como tú nos cuentas, ¿no? De que creo que la mayoría de los triatletas que me atrevo a pensar se enfocan en el triatlón justamente porque tiene ese desafío de que no eres tan bueno en una disciplina determinada, pero que buscas de una otra forma enfocarte, entrenar, tratar de perfeccionar lo que quizás nunca se hizo antes. Por ejemplo, la natación, ¿no? De igual forma, la natación para mí es un deporte bastante completo, bastante bonito, pero que me cuesta mucho porque empecé tarde a practicarlo. Me hubiera encantado haberlo hecho de niño, pero ya, pasa eso a un segundo plano y dices, bueno, como tú bien lo mencionaste hace un momento, ¿no? Más vale tarde que nunca. Así que definitivamente. Yo creo que lo que tú nos cuentas es lo que motiva a muchos triatletas a plantearse estas metas deportivas, de decir, yo sí puedo, voy a entrenar y lo voy a lograr. Y Dani, durante estos 2 años y medio, nos cuentas, más o menos por lo que he contabilizado, tienes 3 medios Ironman, ¿cierto? Sí, y una posta, ¿no? Que quedé en primer lugar, para hacer mi primera experiencia, quedé en primer lugar porque, bueno, estaba, mi grupo era como un excelente nadador y qué mejor runner. Entonces, imagínate, mi primera medio Ironman. Saliste con podio. Podio. Definitivamente, eso me motivó aún más, ¿no? Y mi meta es las próximas, ¿por qué no? O sea, yo estoy solo, pero ¿por qué no puedo ponerme ese objetivo? ¿Vas a participar ahora en el medio Ironman que se acerca de Lima?
Sí, ya justo este fin de semana fue la última trabajo de carga que tuve con buenos amigos que salimos a entrenar, con Elmer, le mando saludos. Y Gran ahora Elmer estoy Zapata. ya de bajada, coincidido con Semana Santa, así que voy a ir a la playa, no voy a viajar, no voy a estar ya motivado, pensando, Concentrado. trabajando trabajos cortos, de cambio de ritmo y esperar nomás la partida para poner todo lo aplicado en la competencia. Y que de hecho este año, bueno, a quienes nos estén observando en el programa, un poquito para que se enteren, el próximo fin de semana, el próximo domingo, se va a realizar en el Perú. Por primera vez, la franquicia Ironman está desarrollando un triatlón de media distancia, en este caso un medio Ironman. Y ya se ha realizado pues en Perú, ¿no? En Paracas, aquí en Lima también, pero es la primera vez que la franquicia como tal está apostando por desarrollar este medio Ironman en Perú, exactamente en Lima, en la Costa Verde. Y lo importante de esto es que está motivando a muchísimas personas Definitivamente, sí. hasta, no sé, esta locura del triatlón de meterse a nadar, a pedalear y a correr. Y lo que fomenta justamente es lo que he observado en el proceso de los últimos 6 meses, el crecimiento de varios grupos de triatlón, de muchas personas que están empezando a desarrollar esa actividad deportiva. Y otro aporte creo que es bastante interesante, no solamente por el tema de turismo y de que Lima se haga un poco más conocida a nivel de deportes y que también podemos organizar eventos de esta magnitud, es que el nivel de los atletas que también llegan es un nivel superlativo, es un nivel bastante bueno de los triatletas que están llegando acá a Perú y que de hecho van a poner la valla bastante alta para los que son estos créditos nacionales, ¿no? Claro, pero digamos, yo creo que estamos en casa y hay buenos representantes peruanos que seguramente van a dar la talla, algunos que tienen objetivos claros de miras al mundial, están pensando en agarrar una de las cupos al mundial. Y no solamente eso, hay muchos chicos que no son triatletas aún y su primer triatlón va a ser este tremendo desafío que se viene. Yo tengo varios chicos que hacía trail running con ellos, como 4 o 5. Y que yo les comenté, ¿qué haces, triatlón? Me miraban, ah, no, muy fuerte, triatlón, yo me quedo con el trail running. Pero así, pum, se lo decidieron, compraron su primera bicicleta, ya están entrenando, así que van a estar también en la línea de partida de También acá a 2 semanas. se van a bautizar como triatletas en una prueba bastante difícil, ¿no? Y dime, Dani, aparte de esta competencia que se viene en menos de 2 semanas para ti, ¿ya tienes otro objetivo? Creo que nos mencionaste una ultramaratón que estabas pensando correrla. Sí, en principio acá en junio tengo un evento que no sé cómo catalogarlo, es una duatlón múltiple, diría yo, que va a ser en Huaraz, se llama Andes Challenge Non-Stop Perú, no te detengas Perú. Esto tiene una vista más de conciencia ambiental y el reto es el siguiente, vamos a empezar en Huaraz, a la falda del Nevado Vallunarrajo, y vamos a terminar en Huarmey. Entonces vamos a empezar con bicicleta. Después viene running y bicicleta. Es una duatlón múltiple, yo lo puedo llamar, son 170 kilómetros. Todo en un día, cada atleta va a ir con su carro de seguridad, porque digamos, alguien tiene que llevar la bicicleta cuando uno está corriendo. Esa es la primera, bueno, incluye una ultramaratón por la distancia acumulada, son 70 kilómetros de running, sumado a los dos tramos, y 110 de Ciclismo. bicicleta. Voy a llevar las dos bicicletas que tengo, porque un tramo es montañera. El último tramo que llega a Huarmey, justo a la ciudad afectada, el amigo Benquelo Morales, que él es el que está organizando esto, me ha hecho un cambio hoy día, que ya no va a ser tanto competencia cuando lleguemos a Huarmey, sino va a ser un tema de pasar, disfrutar, concientizar a la gente de que, bueno, estas de las inundaciones también tiene que ver con el cambio climático, con lo que no cuidamos y apoyamos al medio ambiente. Esa es la onda que se está. Eso es por un lado, ¿no? Después Andes Race, el año pasado hice 30K y ahora voy a hacer 60K. Vas a duplicar la distancia ahora. Sí, 30K me gustó, pero creo que puedo dar más. Me gusta a mí el deporte de resistencia. 100K todavía considero que no estoy preparado, pero 60K creo que puedo rendir como me gustaría. Tengo meses de preparación y estoy por si cierro algunos apoyos esta semana. Posiblemente te esté acompañando para Mar del Plata la primera semana de diciembre de este año, para hacer mi sueño. Y bueno, seguramente me vas a dar los tips Perfecto. para poder Acabar un acabar el Ironman. Ironman. No Y solamente acabarlo, ¿no? Pero acabarlo disfrutando, que es la idea, claro, ¿no? es como cualquier competencia de largo aliento, ¿no? Que creo que lo principal que se recomienda a las personas es no tanto enfocarse en lo que hace el otro,
o en cómo entrena el otro, sino uno mismo, el reto consigo mismo, de me preparo, entreno, me dedico, me esfuerzo y finalmente va a ser mi carrera, va a ser mi triatlón, va a ser mi medio o va a ser mi full Ironman, y el esfuerzo exclusivamente va a ser desempeñado por ese atleta, ¿no es cierto? Desde que sale, desde el punto de partida hasta el final y al momento de recoger la medalla, la satisfacción que sientes es increíble, porque finalmente has desplegado todo el esfuerzo y has cumplido un sueño que aparentemente en un principio parece muy difícil de alcanzar, pero que en base a esfuerzo se puede lograr. Yo creo que cuando uno está mentalizado, la cabeza, como yo le digo a mis chicos, ¿no?, de socios de FitPoint, primero estamos con la fuerza muscular intacta, empezamos a entrenar. Cuando el músculo ya se fatiga, bueno, y te dice para, viene la cabeza. La cabeza te impulsa a seguir con el objetivo. Tenemos que terminar el minuto en la estación o la sesión que está planificada para ese día. Y por último, cuando la cabeza ya no puede más, tiene el corazón. Entonces, impulsarse ahí. Hay que aprovechar esos tres motores que tenemos y bueno, ahí están, ahí estamos mejorando. Qué bueno, Dani. Bueno, bastante interesante lo que nos has contado respecto a cómo ha confluido tu vida profesional, cómo te has enamorado del triatlón, cómo te has enamorado de la actividad física. Hace muy pocos días también fue el día de la actividad física, si no me equivoco, fue el día hace el jueves, si no me equivoco. Sí, justo, ¿no? Lancé un post, creo que te parece la voz, claro. Justo para felicitarte también, porque tú eres un motivo para muchas personas para que empiecen a correr, empiecen a salir de sus casas, dejar el sedentarismo y hacer alguna actividad deportiva. No tienen que correr necesariamente, pueden ir al gimnasio, hay tantas actividades que tenemos a la mano. Se puede hacer muchas actividades deportivas, sin, como tú dices, no necesariamente el running, no solamente nadar, se pueden explicar en diversos campos, pero lo importante es, finalmente me quedo con la palabra, ¿no?, evitar el sedentarismo, que de tantos males le trae a las personas de diferente edad. Bien, Dani, con esto hemos terminado la primera parte del programa. Chicos, estén atentos porque la siguiente parte del programa vamos a conversar respecto al gran sueño que Dani ya está desarrollando, está haciendo crecer, que es FitPoint. Y luego en la última parte del programa vamos a tener algo súper importante para todas las personas que nos estén observando, especialmente para las personas que les guste el running y que estén pensando en prepararse para sus primeras 5K, 10K o de repente tengan ambiciones mucho más grandes, participar en un maratón, competir en el extranjero. Y eso tiene que ver mucho con la nueva sede que vamos a aperturar de Endurance Team. Así que con eso regresamos en la siguiente parte del programa. Nos vemos. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.be o búscanos en Facebook como Andes Race. Bien, chicos, ¿qué tal? Hemos vuelto nuevamente al programa. Hoy es 10 de abril, estamos acá con Daniel Martínez conversando respecto a sus inicios como atleta y ahora vamos a conversar respecto a lo que significa para ti, Dani, FitPoint. Cuéntanos, ¿qué es FitPoint? ¿Cómo así nace FitPoint? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poco la historia. A ver, desde que yo empecé a hacer deporte y al año, digamos, que agarré cierto nivel, ¿no? Nivel básico, intermedio, diría yo. Mucha gente, amigos,
que también tenían actividades similares a las mías, jugamos pelota, no hacíamos deporte. Me llamaron, me decían, Daniel, asesórame con esto, yo quiero correr, yo quiero hacer esto, me gusta lo que haces. Entonces, como que me volví un referente en este pequeño grupo para mí. Podían ser 2, 5, 10, 12 personas, va, 15, por ahí, que me pedían esto, que me pedían lo otro. Y yo, en mis conocimientos iniciales, digamos, daba la asesoría. O refería también. Me acuerdo un amigo, Giuseppe Mogollón, que está en Durantín. Él me dijo, Daniel, ¿dónde puedo correr? Yo le dije, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus planes? Entonces, lo referí para que vaya a entrenar contigo. Y así a otras personas. Entonces, esto fue creciendo, y me dije en un momento, me gustaría poder transferir parte del conocimiento de cómo ha sido el cambio en mi vida hacia el deporte, y por qué no a través de una empresa. Entonces, hace mucho tiempo estaba viendo en la publicidad en Facebook para poder capacitarse como coach de triatlón, como coach, inclusive en algún momento de director técnico de fútbol, y bueno, tampoco no lo descarté en ese momento. Pero llegó julio del año pasado, agosto, donde dije, bueno, voy a ver esta onda del entrenamiento funcional. Entonces empecé a ver opciones, estudiar el mercado, hice un modelo de negocio, y finalmente septiembre del año pasado, casi 9 meses después, hoy no, decidí crear FitPoint. Me contacté con una agencia, me ayudaron. A mí en este caso siempre me gusta profesionalismo desde el primer momento. Entonces hice los gastos necesarios, la inversión que requería para poder poner este, ya no es un proyecto, es una empresa. Tengo casi 70, 80 socios. FitPoint, 2 sedes. He podido abrir una en San Isidro después de la inicial que tuvimos en Jesús María. Y bueno, recibió el apoyo no solamente de amigos que fueron inicialmente a entrenar, porque yo no lancé el proyecto en sí, sino que estaba en una fase de prueba 2-3 semanas para que invité puntualmente a tal persona, me gustaba el feedback de que ellos podían hacer, y para ello obviamente me certifiqué, ¿no? Tuve 2 certificaciones, una en TRX, Suspension Training, y después una en entrenamiento funcional también de la mano con TRX. Entonces, con estas 2 certificaciones, más la experiencia que yo tenía y más el conocimiento de los negocios, pude plasmar esto en FitPoint. Ahora nos cuentas que tienes más o menos 70, 80 personas. 70, 80 personas que han decidido dar un cambio en su vida o en todo caso mantener una actividad constante de ejercicio, ¿no? Me imagino que en el desarrollo de ese trabajo has tenido casos bastante interesantes de gente que me imagino que también ha cambiado radicalmente su vida. Definitivamente, para mí que una persona, la tomo como un buen ejemplo, me diga después de 2 meses de haber empezado a entrenar, Dani, estoy feliz, he bajado cerca de 6 kilos y medio, cuando su objetivo era ese, para mí como coach, como líder de FitPoint, es bien gratificante. Después son retos, que hay personas cuando llegan me dicen, yo tengo una condromalacia, yo tengo problemas en la espalda. Entonces para mí es un reto, porque yo tengo que justamente aplicar mis conocimientos, mi experiencia en hacer una rutina personalizada para esta persona, porque la idea es que yo sume fuerza, no que cause lesiones, que puedan después de 2 semanas, 3 semanas ellos sentirse más ágiles, más fuertes. Esa es mi idea. Y no solamente en FitPoint entrenamos, lo bueno del entrenamiento funcional es que, y justo con el TRX, es que tú puedes entrenar a cualquier tipo de persona. Un atleta de alto rendimiento, conmigo entrenan triatletas, entrena Ada Bravo, varios triatletas, Rodrigo Bravo, ¿no? Triatletas que también entrenan con Endurance Team, y también gente que decidió salir de su casa, salieron, vieron chicos entrenando en la calle con implementos y que caminaban de repente por Campo de Marte, otros que salían solamente a comer pan, a comprar pan, y decidieron, bueno, cuando van, ¿no? Dudan, joven, hola, ¿qué hacen? ¿Cómo es? ¿Qué días? ¿Horarios? Van preguntando ahí. Fue así que algunos decidieron, y hay un grupo de señoras jóvenes que tienen hijos, y ahorita justo hemos cambiado un horario particular para ellas, para ser personalizado prácticamente, porque son 3. Y bueno, todo en aras de que ellos sigan haciendo deporte. Se puede correr el tiempo, pero ellos no quisieron, a pesar de sus obligaciones como madre, poder dedicarse o dejar de hacer el triatlón, perdón, el entrenamiento funcional. Que, bueno, y es cierto lo que tú mencionas,
porque así como, por ejemplo, me imagino un médico se siente feliz, se siente satisfecho cuando su trabajo profesional tiene resultados en la recuperación física de una persona que se ha sometido, por ejemplo, a una operación, esa misma satisfacción es la que siente una persona que está a cargo de un grupo humano y que cada persona, cada integrante de este grupo humano, en este caso puede ser FitPoint o en el caso de Endurance Team, es muy bonito cuando tú ves que la persona llega al grupo, de repente con poco o mucho conocimiento de lo que va a realizar y te van contando de forma personal cuáles son sus metas, ¿no? Que yo aspiro simplemente a estar un poco en forma, a bajar de peso. Y tal cual tú lo cuentas, también para mí ha sido una experiencia bastante agradable, motivadora y bonita de haber tenido muchos chicos a mi cargo que inicialmente el objetivo era simplemente bajar de peso, ¿no? Y los cambios físicos que se han dado durante el desarrollo de los meses de entrenamiento, porque finalmente también hay algo que es cierto, ¿no? Esto toma su tiempo, no es una cuestión de que va a ser de la noche a la mañana o que te dé una pastillita mágica y vas a bajar de peso de forma radical. No, esto tiene un proceso como cualquier cosa que te va a costar en la vida. Y finalmente algo que es, sí, y comparto al 100% contigo, es esa satisfacción de que ves que el atleta que empezó con unos kilos de más, de pronto ya la ropa le empieza a quedar mucho más holgada porque ya tiene que bajar las tallas, que empieza a correr mucha más distancia o que un día te dice, oye, no puedo creerlo, hoy día he corrido 20 minutos seguidos y antes no podía correr ni una cuadra seguida. Entonces, de repente ya poco a poco aspira a correr más distancia. Y eso creo que finalmente hace que las personas que están a cargo de un grupo humano de entrenamiento se sientan pues bastante satisfechas porque observas que realmente funciona lo que haces y aparte que, como tú también lo contabas, es una satisfacción muy personal. Sí, definitivamente. Te conté un caso. También hay otros chicos que ya corren, ya corrían de repente dos vueltas en Campo de Marte, que son casi 4 kilómetros. Y hace 3-4 semanas hicimos, junto con José Gómez de la Torre, la primera carrera en Punta Hermosa, que es el lugar donde yo entreno, nado, vivo también, tengo una casa allá. Y bueno, gracias por tu presencia en ese entonces también. Y bueno, los invité, los combiné a ir y fueron alrededor de 10-12 personas. Algunos ya corrían y otros que no. Me dijo, Dani, ¿cómo voy a terminar esa carrera? Entonces hicimos un trabajo previo de 2-3 semanas, empezamos a correr después del funcional. Les dije, salgan a correr, porque no todo es entrenamiento funcional. El ser humano tiene que hacer deporte 5 o 6 veces al día, a la semana, perdón. Entonces, si ellos están en la membresía de 3 veces por semana, los otros días, ¿qué hacen? No puedes estar en tu casa tirado en el mueble. Entonces, los combinaba, vamos a correr. Y fueron así que se sumaron, se inscribieron y lograron hacer sus primeros 8K. Entonces, para mí fue bastante... Me sentí bastante feliz, ¿no? Porque ellos mismos, tú puedes ver en Facebook cómo la gente cuando hace deporte, la adrenalina se libera y fotos, toda la garabía. Bueno. Es justo lo que tú estás contando, ¿no? Es como una, ¿cómo puedo llamarlo? Es una epidemia, ¿no? El hecho de practicar deporte y lo que genera en las personas cuando lo practican. Porque es un cúmulo de cosas, lo que tú estás mencionando, las redes sociales, las fotos, los videos, las amistades, los retos, hábitos alimenticios, las aspiraciones personales. O sea, es un cúmulo de cosas que realmente uno recién descubre cuando empiezas a hacer la actividad deportiva. Y creo que eso es justamente lo que hace que las personas se enganchen y que nunca más quieran salir de deporte, ¿no? Obviamente a veces van variando de actividad deportiva, pero claro, ya siempre están inmersos en el ámbito del deporte. Y bueno, yo recuerdo perfectamente esta carrera que nos cuentas de los 8K en Punta Hermosa, que se realizó hace muy poco tiempo en el balneario de Punta Hermosa y que salió un evento bastante bonito. Retador, el calor estuvo criminal, la ruta también estuvo bastante dura, pero como yo siempre digo, mientras sea exigente, mientras sea estés rodeado de atletas que te exijan y que te esfuercen al máximo, de hecho que uno se siente satisfecho, ¿no? Como también digo, no necesariamente tienes que ganar el primer puesto, no necesariamente tienes que lograr un lugar en el podio, pero la satisfacción de personal de decir, lo entregué todo, di todo de mí en la pista, en el agua, en la bicicleta, eso creo que es mucho más reconfortante que tener una medalla de un honor, ¿no? Yo digo, lo que importa es ganarse a uno mismo, ¿no? O sea, no, si bien entrenar en grupos, que es la clave, yo digo, para muchas personas, el 90-95% de repente le servirá esto, entrenar en grupo, el ser humano es competitivo, entonces ver a otra persona que te jala, y como que no queremos quedarnos atrás, y entonces me impulsa
a seguir mejorando mi paso de running, mi técnica de natación, mi fuerza en el ciclismo, en el funcional, en la actividad que practiquemos, ¿no? Y aparte de lo que tú mencionas, el hecho de la competencia, que es bastante buena, hablando en términos deportivos y de manera sana, eso creo que es bastante saludable para las personas que están practicando el deporte. Y sobre todo también que tengas a alguien que sea como un referente, ¿no? O sea, que te impulse a tratar de alcanzar su nivel. Y de repente el día que lo logras hacer, tratar de superarlo y después sigues aspirando así a crecer poco a poco. Porque si no, también es un poco difícil para las personas que no tienen esa posibilidad de hacer el deporte en grupo. Es justamente, creo, una de las cosas que las personas ponen como excusas para no hacer deporte, ¿no? No, que mucho calor, que mucho frío, que muy temprano, muy tarde, etcétera. Pero de pronto ves un grupito de locos que están 4 de la mañana, 5 de la mañana corriendo y uno mismo dice, o sea, si es posible hacerlo, ¿no? O sea, hay gente que lo hace, ¿por qué yo no podría también hacerlo? Que se meten al mar súper temprano a nadar y todo el mundo se queja de que no, el agua está muy fría, te ponen un montón de excusas, pero de pronto también ves en la foto de alguien que están nadando desde muy temprano en el mar y también te pones a reflexionar y dices, si esas personas lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? No, sí, claro, yo hace poco leí un estudio, no era de acá, era creo de los Estados Unidos, dice que más o menos para que una persona se enganche con una actividad deportiva, más o menos entre 2 y 3 meses, si pasa ese periodo, ya puedes, la persona, después eso va a ser una necesidad, no va a ser un reto el levantarse de tu cama para ir a correr, ponerte las zapatillas, nadar, no. Hay personas que van, intentan una, seguramente te ha pasado de repente, va 1 o 2 semanas y fue flor de un día, o se inscribieron en el gimnasio por un año, sí, y fueron 2 semanas. ¿Por qué no llegaron? Por ABC motivos, muchas veces habrá sido por desgano, ¿no? Falta de voluntad, salvo otros temas particulares, pero en sí, cuando llegas a este 2 o 3 meses, ya el bichito del running o de lo que fuese ya está dentro tuyo y lo único que quieres ahora es sumarle más kilómetros a deporte que hagas. Acá lo están vacilando a Claudio Castillo, creo que también está... No, de repente Claudio se ha metido en un gimnasio y después nunca más fue. Oye, pero lo que tú mencionas también tiene que ver mucho con un tema, aparte de la motivación y aparte del hecho de engancharte en el mundo del deporte, también es una cuestión interna física, porque tú sabes que cuando practicas deporte generas hormonas, tanto la dopamina como la endorfina, que llevándolo a ámbitos de nuestro carácter, de nuestro estado de humor, es justamente lo que nos da esa alegría, algarabía de que haces ejercicio y de pronto todo el mundo que hace deporte dice, me siento feliz, me siento de buen ánimo, me siento contento, no me siento estresado. Eso creo que durante el desarrollo de la actividad deportiva, durante 3 meses que tú dices, que me imagino que es un tiempo prudencial en el cual ya tu cuerpo se ha acostumbrado a generar ese tipo de hormona y empiezas a tener esa necesidad de hacerlo. Sí, por eso es que pasa de que cuando alguien se lesiona ya habiendo practicado el deporte de una forma constante por mucho tiempo, creo que es el peor momento que tiene un deportista, ¿no? De hecho, decir, tengo que descansar o estoy de par o de repente una lesión o algo parecido, ese momento quizás donde el atleta entra en depresión porque depresión, dices, no puedo hacer deporte, estoy lesionado, veo la foto de mis amigos que están corriendo, que están nadando y yo no lo puedo hacer. Entonces, es porque ya el cuerpo se ha acostumbrado a... Se invirtió la torta, ¿no? La torta, sí. Y bueno, en esta onda del running, cada vez más acá uno puede correr. No tenemos excusas para no correr. Tenemos, parques. A veces hay parques que pueden tener 400 metros, 300 metros. Entonces es que la gente empieza a dar vueltas al parque. Hay parques más grandes, San Isidro, el Golf. Hay todo el malecón de Miraflores, Barranco, la Costa Verde. Entonces solamente necesitamos tomar la decisión, unas zapatillas y empezar a correr. Claro, y por ejemplo también en el mar, ¿no? Si uno quiere empezar a nadar, claro, tratar de buscar espacios donde sea seguro también el nadar. Si no tengo de repente los recursos para nadar en una piscina, ir a una playa donde el oleaje sea prácticamente bajo, nulo, donde digamos tenga la orilla muy cerca o no, digamos la profundidad no sea tanta en relación a la cercanía de la orilla. Por ejemplo, playa Pescadores, que de repente no será la mejor playa del mundo, más limpia, pero creo que se presta mucho para personas que recién quieren iniciarse en la natación y que de repente no tienen la oportunidad de pagar una piscina. Entonces, claro. No, sí, la corriente prácticamente es nula. Está muy cerca. Segundo, cuando uno va en carro particular también hay donde cuadrar. Después puede comer un cevichito en el terminal. Entonces, ahora estamos, se va a alargar el verano, estamos en otoño, pero todavía 2 o 3 meses más la temperatura del mar va a estar agradable. No tienen que tener un wetsuit, simplemente una ropa de baño tradicional
y ya pueden empezar a hacer unos largos. Claro, no, en realidad como se dice, ¿no? El que quiere puede. Sí. El que quiere hacer deporte, el que quiere esforzarse, realmente va a ser de las personas que no va a tener excusas. Y eso yo también creo que valoro mucho en las personas que, en lo particular, los chicos que están en el grupo de Endurance Team, trato siempre de incentivarles eso, pero también ellos me enseñan mucho a mí porque veo en cada uno de ellos mucha decisión, mucha disciplina, y también veo de que se han puesto objetivos bastante ambiciosos para lo que ellos han decidido. Por ejemplo, correr el maratón, que muchos chicos que por primera vez van a correr un maratón o que también aspiran a mejorar su performance y su tiempo dentro de un maratón. Entonces, verlos esforzándose en las series de repeticiones, verles las caras así de esfuerzo, verlos agitados, pero que después se van contentos después de un entrenamiento, yo creo que eso es lo que realmente te motiva también a decir, estas personas también en un momento son referentes para su familia. Y eso ha pasado, porque hay muchos que empezaron a hacer deporte y de pronto el papá, el hermano, el amigo, oye, como que un poco en Facebook lo vacila, ¿no? De que, oye, qué milagro, ahora estás haciendo deporte, ya no te vas a tomar, cosas por el estilo. Los empiezan a hacer el bullying deportivo, ¿no? Pero lo bonito es que después estas personas, que no necesariamente han tenido que haber ganado una competencia, se convierten en referentes para su familia. Y lo bonito es que esto es como una epidemia saludable, ¿no? O sea, que se va difundiendo, que es un beneficio, creo que, aparte de la persona, para la sociedad. Yo siempre también he sido muy, muy creyente de que el deporte es una de las mejores herramientas para el desarrollo de una sociedad feliz, en armonía, y que por sobre todas las cosas también evita, por ejemplo, el tema de consumo de alcohol, de drogas, ¿no? Ah, bien dicho, bien dicho. Yo creo que, por ejemplo, el Facebook como red social tiene que ayudar y sumar a la vida de otras personas. Yo cuando hago mis posts, como le digo a algunos amigos, yo no lo hago por un tema de yo sentirme mejor, no, sino por poner ahí en pantalla para quien lo quiera tomar, para que lo pueda ver y ver que también ellos pueden ejercitarse, llevar una vida saludable, siempre sumado a una adecuada nutrición, ¿no? Entonces, es así que a mí me funcionó, me sigue funcionando y seguramente voy a seguir aportando con mi granito de arena para seguir involucrando a más gente que haga deporte. Claro, de hecho, ahora lo haces, ¿no? Con FitPoint, que las personas que están a cargo de tus entrenamientos, definitivamente, en el mejor de los casos, también van a influir en su grupo social, ¿no? En sus familias, hijos, esposos, para que ellos también empiecen a hacer actividad física, ¿no? Porque también es un poco curioso que hay muchas personas que siempre te recomiendan haz actividad deportiva, pero nunca la hacen, ¿no? O sea, te dicen, oye, estás un poquito sube peso o estás estresado y saben perfectamente cuál es la fórmula como para que te encuentres mejor, pero realmente no lo hacen, ¿no? Es como un poco sí, contradictorio. Tienen que ser varios pasos, ¿no? Para poder influir en alguien. No solamente es decirlo, sino acompañar en un momento, llevar, participar, hacer partícipe a esa persona de un grupo. Y una vez que lo pones ahí, dependerá de esta persona si lo hace o no lo hace, si continúa, si toma la decisión. Obviamente que también la familia, la pareja, los amigos tienen que apoyar, ¿no? Para motivar, para cuando uno tiene que objetivos claros de bajar de peso, pues la dieta tiene que ser de toda la familia, no solamente de esa persona. La dieta, el descanso, los hábitos de vida. El entorno tiene que ser amigable también, ¿no? Sí. Y uno buscar rodearse de gente positiva. ¿Y en el caso tuyo, por ejemplo, tus padres también hacen actividad deportiva o solamente te apoyan? No, mi papá, la actividad deportiva que hace y me ayuda bastante es pasear a mis perros. Dos veces al día, no. Los pasea 30, 40, hasta una hora. Mi mamá tiene una condición física especial, pero ella trabaja, ¿no? Pero no puede hacer deporte. No. En la casa a veces hace su rutina pero camina bastante. Entonces no es sedentaria, ¿no? No le gusta estar en la camina, casa. Camina su trabajo, va y viene, se mueve para Gamarra, se mueve para centros comerciales, por su actividad física, para su actividad comercial. Pero bueno, ahí está, haciendo alguna forma de deporte, que la caminata también es suma. Claro, ¿no? Por supuesto. Ah, qué bueno. Y interesante lo de tu papá también, ¿no? Que está con los perritos, porque es una forma de interactuar también con los animales, que quienes tienen animales, de hecho, que es un vínculo bastante fuerte, ¿no? El pasear con tus perros, conocerlos, que se divierten. De hecho, que aparte de la caminata, que es muy saludable, también el hecho de fomentar el amor a las mascotas, ¿no? Que tenemos en casa. No, sí, yo tengo ya Bonnie y Lucas casi 14 años y ya están, bueno, bastante adultos, pero ellos a mí la energía que me contagian cuando uno, los que tienen mascota deben saber, ¿no? Llegan a su casa, son los primeros que reciben en la puerta. Llegas uno a veces cansado de un entrenamiento fuerte y va, sube contigo a la cama. Y para ellos no ha pasado nada, eres el mismo. Claro. Y bueno, ahí están, alegrándote. Qué bueno, Dani.
Dani, y cuéntanos, antes de acabar esta parte del programa, ¿tienes nuevas metas a nivel de Food Point? ¿De repente estás pensando aperturar una sede más o consolidarte en las dos sedes que ya tienes? Más o menos, ¿qué proyectos tienes ahora con Food Point? A ver, respecto a Food Point, en principio se plasmó la primera sede que Jesús María, ajá, donde yo vivo. Después, mi plan de negocio siempre fue abrir más sedes. Entonces abrimos sede en San Isidro. Y ahora me han pedido en Surco, en La Molina y en Miraflores. El tema no es hacerlo de la noche a la mañana, tiene que ser bien estructurado. Entonces estoy evaluando cuál es la sede. Pero ya voy a... La empresa ya está en los últimos trámites en registros públicos en la SUNAT. Voy a hacer el servicio corporativo. Uh-huh. Ya he estado con algunas empresas reuniéndome y estamos esperando esta fase para que esté todos los documentos en regla y pueda brindar el servicio corporativo y también el servicio delivery. Hay mucha gente que tiene horarios, digamos, entre la mañana, media tarde, y no puede ir a un centro por tráfico, por trabajo, por lo que fuese, pero vamos a ir a su casa, vamos a ir a su edificio, sí, vamos a ir a su... Tú vas a ir en búsqueda de ellos, para que no tengan excusa. ¿Perdón? Tú vas a ir en búsqueda de ellos para que no tengan excusa. Sí, vamos a ir. Perfecto. Y bueno, más adelante mi proyecto siempre ha sido enfocado en abrir un centro ya físico, no dejar esto funcional al aire libre, no, sino hacer un tema de un gimnasio boutique, que cuando yo estuve en Europa hace unos años vi y me gustó, y es una tendencia que me gustaría armarlo de repente a este año o el próximo año, un gimnasio boutique donde la gente pueda ir siempre basado en horario. Yo creo que el horario es la disciplina y se le da un servicio personalizado y donde encuentren todo, ejercicio, nutrición y salir más fuertes cada día más. Perfecto. Listo, Dani. Bien, chicos, vamos a volver con la última parte del programa aquí en Trotamundos. Estén atentos porque lo que se viene es algo bastante alegre y novedoso, así que estén atentos. Vamos a pasar a la tanda comercial y regresamos. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.be o búscanos en Facebook como Andes Race. Bien, chicos, bienvenidos a la última parte del bloque de este programa el día de hoy. Hoy estamos 10 de abril del año 2017. Ya se acerca el medio Ironman de la franquicia tan importante que es Ironman a nivel mundial en la Costa Verde. Y bueno, en lo personal, para mí se viene algo súper importante, que es mi quinta participación en el Maratón de Boston, el maratón más importante del mundo. Uy, uy, uy. Así que próximo lunes a esta misma hora debo estar todavía en competición, esperando tener un buen resultado después de los entrenamientos. Pero esa es otra historia, así que seguramente después de eso les voy a comentar cuando retorne a Perú de Estados Unidos. Pero ahora quería centrarme en un proyecto que me da mucho gusto, me da bastante alegría poder contárselo a ustedes, porque ya lo vamos a hacer de forma oficial. Con Daniel estamos conversando hace un buen tiempo respecto a cuáles son nuestros ideales, nuestros sueños y nuestros proyectos, tanto a nivel deportivo como empresarial.
y centrados en algo que tenemos en común, que es el hecho de tratar de brindarles a las personas una mejor calidad de vida, que salga de un estado de confort, de ese estado de vida sedentaria, y que tengan un mejor estilo de vida. Y hemos llegado a un punto de coincidencia en el cual consideramos de que la, obviamente uno de los mecanismos más efectivos y creo que también importantes que tienen las personas para poder generar ese tipo de nuevo estilo de vida justamente es el running. Daniel ya tiene, como ustedes han podido apreciar desde el comienzo del programa, un acercamiento y ya se ha establecido dentro del ámbito deportivo. En lo personal yo también tengo ya varios años dentro de este mundo del running, dentro del mundo del triatlón. Así que bueno, conversando con Daniel nos sentamos a evaluar la posibilidad de que Endurance Team, este equipo de running que muchos de ustedes deben conocer, este equipo de running que empezó con muy pocos integrantes y que ahora poco a poco ha ido creciendo en base a mucho esfuerzo, mucha disciplina. En realidad tú mejor que nadie, Daniel, como cabeza y manager y head coach de Feedpoint. De hecho, que tú también sabes qué es lo que significa el impulsar una empresa, ¿no? El hecho de hacer crecer algo que es tuyo y que finalmente te va a traer la mejor satisfacción, no tanto a nivel económico, sino también a nivel personal. El hecho de decir que estoy fomentando, como lo dijiste hace un momento, das un poquito de ti a la sociedad, un granito de arena a la sociedad. Y bueno, lo que hemos decidido, ¿no? A ver, Dani, te dejo a ti la oportunidad de que puedas contarle a los chicos de qué se trata lo que vamos a conversar ahora. A ver, bueno, como tú bien dices, tenemos algunas semanas conversando sobre el tema. Yo pienso siempre en el crecimiento, ¿no? Si algo nace bien planificado, eso tiene que crecer. Y esto lo tengo plasmado en Feedpoint, pero también se me ocurrió consultarte algún día de ver si tú habías evaluado. Ya sabía que tenías la sede de Endurance Team en La Molina, después en San Borja, y obviamente la base que es en Miraflores, ¿no? Entonces fue así que surgió, ¿por qué no abrir una nueva sede? Obviamente que tiene que seguir los mismos criterios de Endurance Team, los planes de entrenamiento, el mismo sistema de entrenamiento, y ahora estamos haciendo coincidir también los días, ¿no? Entonces, no sé si lo cuentas tú o lo cuento yo, los días de entrenamiento, los horarios. A ver chicos, todas las personas que estén interesadas en iniciarse o seguir continuando con sus entrenamientos o plantearse objetivos mucho más ambiciosos y más grandes, a partir de, calculo yo, un par de semanas, exagerando, estamos aperturando una nueva sede de Endurance Team. Le estamos denominando la sede centro porque se va a desarrollar justamente lo que nosotros denominamos el Cercado de Lima. Vamos a tener como espacios físicos tanto el Campo de Marte y la Bajada de Marbella, que es también bastante conocido para muchas personas que practican deporte. Y bueno, estamos haciendo también gestiones para que esto también tenga el desarrollo dentro de algún campo deportivo, pista atlética, para que tengamos sesiones también de velocidad. Y algo súper importante también es que, como Dani lo dijo, es que sin perder la mística, sin perder el orden, la disciplina que ya ha caracterizado a Endurance Team durante este año y meses de creación. Y que también lo vamos a enlazar con entrenamientos funcionales, que también claro, es súper importante para el desarrollo físico de cada atleta, porque no solamente es la actividad cardiovascular, correr, 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 sino que también vamos a brindarles a las personas que estén interesadas en ser parte de Endurance Team el complemento de entrenarlos a nivel de entrenamientos funcionales justamente con tu asesoría. Entonces, ¿los días de entrenamiento cuáles son, Dani? A ver, los días son los martes, que vamos a hacer trabajo de cuestas, que uh-huh. va a ser en principio bastante retador, pero yo sé que si alguien toma la decisión de estar en Endurance Team es porque quiere mejorar, porque va a poner empeño, fuerza, cabeza para entrenar fuerte. Entonces va a ser en la Bajada de Marbella, justamente está en Magdalena, uh-huh. y justamente los socios nuevos estamos ahí para San Miguel, Magdalena, San Isidro, Breña, Cercado de Lima, Pueblo Libre, uh-huh. tan fácil de llegar, tienen vehículo, pueden ir en bicicleta, pueden ir trotando algunos si desea, si están claro. en mejor condición física. Marbella sería los días martes de cuesta, los días jueves sería en Campo de Marte, como tú bien dices, vamos a gestionar el tema de poder ingresar, vamos a ir por la hora, a Campo de Marte, y los sábados sería el trabajo grupal, que acá lo hacen en Miraflores, y el día viernes sería una sesión de entrenamiento funcional, algo light, fortaleciendo más que todo el tema del core y el tren superior, y haciendo algo de técnica de carreras para dejar la máquina lista para el fondo del día sábado. Mientras que el domingo sería un día de descanso y otra vez volvemos a la marcha con un trote bien suave el día lunes.
para empezar el trabajo de carga nuevamente de la semana. El horario, 5 de la mañana, ¿no? Es el mejor horario para empezar. 4 y media nos podemos levantar, un pequeño desayuno bien light. Y lo bueno es que terminamos 6 y 10, depende del día, y ya podemos empezar con nuestras tareas diarias profesionales, si somos amas de casa, si estamos donde queramos, pero ya empezamos con la cuota de deporte, que nos aporta bastante. Bien, muchachos, entonces ya saben, nueva sede en Durant Steam, en el centro de Lima, y aparte las personas que viven cerca, obviamente, de San Isidro, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, el mismo cercado de Lima, van a tener la posibilidad de acercarse a entrenar con nosotros. De hecho, vamos a sacar información mucho más detallada a través del fanpage de Endurance Steam, así que estén atentos a las publicaciones que vamos a hacer en breve para que todas las personas que estén interesadas puedan ser parte de esta nueva sede. Y sobre todo, de mi parte y de parte de Daniel también, llevarles el compromiso de que tenemos la firme convicción de que justamente la disciplina, el esfuerzo físico, la puntualidad y sobre todo el hecho de que no existe ningún resultado físico ni deportivo, y en realidad creo que eso aplica para muchas esferas de la vida, si es que no existe mucha dedicación y mucha constancia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese es uno de los baluartes que tenemos como equipo. Ahora en este caso estoy bastante feliz de poder trabajar esto contigo, Daniel. Daniel es quien se va a hacer cargo, de hecho, de los entrenamientos de esta nueva sede, pero como lo menciona Daniel, los días sábados van a ser los días, digamos, más grandes, los días más festivos, porque nos vamos a encontrar todos en la sede de Miraflores. Va a ser una fiesta, ¿no? De hecho, que vamos creciendo como grupo, nos vamos consolidando. Y de hecho, creo que también esto fomenta, aparte del crecimiento del grupo, fomenta de que muchas personas también tengan la oportunidad de cambiar sus hábitos de vida, ¿no? Lo que tú mencionabas, de repente que hay personas que son madres de familia, pero que ahora quieren hacer un poquito de yoga y quién sabe, de repente en un futuro terminan corriendo un maratón, ¿no? O jalar a alguien más. Sí, yo sé que cuando empiecen a correr una vueltita, dos vueltitas, van a querer hacer 5, después sus 10K, y por qué no una maratón. Y de repente acá tenemos una maratón grande, que es la fiesta que se vive en mayo, y después hay una maratón como tú, que es la que vas a ir en Boston, ¿no? O sea, aparte del deporte, sirve para hacer turismo también. Así es. Tú has viajado bastante, entonces, bueno, a mí me gustaría, no he hecho todavía ninguna maratón fuera, y es algo que me gustaría hacer en algún momento, ¿no? Sí, de hecho, también quería aprovechar la oportunidad para felicitar y saludar a toda la delegación de peruanos que asistieron hace una semana y un día al Maratón de Santiago en Chile. Hemos sido representados por bastantes peruanos en la capital chilena. Y especialmente, bueno, un saludo especial para Marco Bausa, Edwin Navarrete y querido amigo y gran compañero integrante de Endurance Team, Luis Villalta, que han logrado pues metas personales, han logrado romper sus récords a nivel de tiempo, su performance, y sobre todo pues en el caso de Lucho Villalta, la clasificación al Maratón de Boston del año 2018. Y casos como él que son emblemáticos porque llegaron hace menos de un año al equipo con un objetivo bastante claro, ¿no? Yo aspiro y quiero clasificar al maratón más importante del mundo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, trabajo, constancia, dedicación, mucha disciplina, mucho empeño, y que todo esto se va a desarrollar durante el tiempo, ¿no? Y mira, o sea, como te comenté, en menos de un año ya Lucho ha logrado su objetivo de clasificar, y así como él, hay muchos que tienen esta proyección de poder lograr este objetivo, que es bastante ambicioso, pero que no es imposible. Me imagino que también lo mismo en el caso de Fitpoint, el tratar de bajar de peso, que no es imposible, pero que requiere mucha constancia, ¿no? Bueno, hay, como todos, no hay personas que quieren bajar de peso, hay personas que ya son corredores, entonces yo les digo, vamos a tener enfrentamiento funcional, vamos a ser más fuerte, vamos a tener más resistencia, vamos a evitar lesiones, que es lo importante. Entonces complementa a la gente que ya hace running. A los atletas también les fortalece el core para la técnica de natación, para la onda del impacto en el running. Entonces es un complemento no solamente para un tipo de persona, sino es abierto para todos, que es lo bueno. Perfecto. Y lo importante es de la mano de una asesoría, ¿no? Sea en el running, sea en el functional training, la asesoría, porque yo puedo bajarme de internet unos planes, pero yo no sé si eso va a ser para mí. Lo más probable es que no lo sea. Claro, que se está pero acorde, ¿no? Para ti. Igual, si yo estoy haciendo un entrenamiento, una sentadilla, y si yo no veo simplemente en internet, no tengo una supervisión in situ, no puedo saber si lo estoy haciendo correctamente y puedes terminar siendo lesivo. Claro, en lugar de ayudar a la persona, estás perjudicándolo. Eso es verdad. Bueno, Dani, gracias por tu presencia el día de hoy en el programa. Gracias por tu confianza, además, por el hecho de que vamos a trabajar juntos duro y parejo en esta nueva
meta, objetivo, y de hecho que vamos a estar celebrando el crecimiento de nuestros proyectos de forma personal y aparte también como Endurance Team. Así que, maestro, te deseo el mejor de los éxitos el próximo domingo en la competencia en el medio Ironman. También un fuerte abrazo y saludo para todos los triatletas que van a hacer su debut, a los que van a ir por mejorar su marca, a los que aspiran de repente a lograr un cupo en el mundial de medio Ironman. Y bueno, también para un saludo especial para toda la delegación de peruanos que van a estar presentes el próximo lunes 17 de abril en el Maratón de Boston. De hecho, cada año va creciendo la participación de peruanos. De hecho, hay varios grupos de running que están participando en este maratón. Y la aspiración es esa, ¿no? Que poco a poco también Perú tenga representación en mayor cantidad, no solamente en maratones, sino también en competencias de otro tipo de deportes, triatlones, competencias de etcétera. O sea, el ámbito deportivo es bastante amplio, así que el mejor de los éxitos para todos. Y yo creo que siempre lo importante es, aparte de buscar siempre la satisfacción personal de tener un buen resultado en la competencia, sobre todo representar como corresponde a nuestro país, ¿no? Es bastante bonito cuando estás compitiendo en el extranjero y no necesariamente puedes ser un atleta elite, pero tener el nombre de tu país en el pecho, una parte, un distintivo que te permita ser identificado como peruano y que las personas te alienten, te pasen la voz, te gritan ¡vamos, Perú! Claro. O de repente por ahí, en alguna parte, como dice el techo, siempre hay un peruano en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, estás participando y sentir el aliento de un peruano siempre es bastante motivador. Y yo creo, por sobre todas las cosas, creo que es lo más satisfactorio, ¿no? De cruzar la meta, la llegada y sentirte bien con lo que hiciste, de repente, independientemente de tu tiempo, de que hiciste una buena performance representando a tu país. Así que, mejor los éxitos para todos, muchachos, a seguir entrenando. Y nada, Dani, no sé si quisiera decir algo más. Bueno, en principio, gracias por la oportunidad. Mira, de las conversaciones, una entrevista en la radio, también pueden salir planteamientos de objetivos. Escuchándote a ti hablar sobre la maratón de Boston, ya quiero empezar a entrenar y por qué no plantearme ese objetivo para el próximo año. Tengo un gran líder como tú, que puedo aprender mucho, la exigencia también, los planes de entrenamiento, y para mí sería muy importante para el próximo año, por qué no, acompañarte, bueno, en la pista. Bueno, vamos a firmarlo. Hoy es 10 de abril, así que esperemos que en menos de un año nuestro querido amigo Daniel cumpla la meta y el objetivo de lograr una clasificación. No es imposible, como tú lo has dicho, las ganas, la decisión la tienes tú. Simplemente es un tema de ajustar esfuerzos, que creo que ya lo tienes mentalizado, así yo creo que lo que te propones lo vas a lograr. Así que vamos a trabajar duro y parejo en eso. Y por último, déjame agradecer a las personas que me ayudaron en ese proyecto de Fitpoint en su entonces. A mi hermano, que fue uno de los modelos, a Verónica, a Mayra, a los chicos que fueron desinteresadamente a apoyarme en las primeras sesiones, me hicieron el feedback, y yo tengo un grupo humano que trabaja para mí también, que es Miguel Fonseca, es un amigo de años, y él es uno de los coach, y también Roberto Matsumoto, que somos un equipo en Fitpoint, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, todavía no tengo el gusto de conocerlos, pero igual, un fuerte abrazo y saludos para ellos. Y como tú lo mencionas, un equipo, de hecho, que hace el trabajo de manera mejor organizada. Y si todos tienen el objetivo bien planteado y saben a dónde van, van a hacer las cosas de manera correcta y creo yo, aparte eso, de forma seria, ¿no? Porque finalmente se pueden encontrar muchas alternativas en el mercado, es cierto, hay para todos los gustos. Pero creo que en lo personal y coincidiendo contigo, y esa es una de las cosas por las cuales yo decidí hacer este proyecto junto contigo, es porque la propuesta, la idea del desarrollo de los planes que tenemos es, creo, en coincidencia con valores súper importantes que para mí sí son vitales dentro del desarrollo de cualquier persona, ¿no? La disciplina, la puntualidad y sobre todo la exigencia a tope para que uno realmente vea resultados. El resto de cosas ya viene por añadidura, no está mal de repente el tema social, pero yo particularmente creo, y eso es lo que ha dado resultado finalmente al crecimiento de Endurance Team, es justamente eso, ¿no? Y es lo que yo también he percibido de tu parte, he percibido en la gente que está contigo en Fitpoint. Así que, maestro, de hecho que vamos a tener bastante éxito en esto, ¿no? Bueno, gracias, Oliver. Gracias por la oportunidad también. Listo, muchachos. Esto ha sido el programa del día de hoy. Nos acompañó Daniel Martínez. Gracias por su audiencia el día de hoy. El próximo lunes, ya saben, este servidor se va a encontrar participando en el Maratón de Boston. Vamos a ver cómo podamos hacer con el programa. Y les voy a contar las experiencias que se necesita para clasificar al Maratón de Boston. Quizás vamos a hacer un programa especial al respecto, porque luego se viene el Maratón de Lima y muchas personas potencialmente podrían clasificar a este maratón. Así que, muchachos, tengan un excelente inicio de semana.
tengan actividad deportiva, esfuércense en cada uno de sus proyectos que tengan, y quienes estén interesados en ser parte tanto de Endurance Team como de Feedpoint, pueden escribirnos al inbox de la página de Endurance Team, pueden escribir a Oliver Landeo o si no a nuestro querido amigo a Daniel Martínez para que puedan tener información al respecto. Que tengan una excelente semana y cuídense. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.be o búscanos en Facebook como Andes Race.